tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ya, como les dije hace rato, ya estamos aquí en Angus Talk. Estamos aquí en Lo Más Verdes, atrás de lo que era la Acrópolis, ¿cierto? Acrópolis. Y hoy estamos echándonos un taco de cerdo. ¿Cómo cerdo se llama? Cubano, amigo. Cerdo cubano, que nos recomendaron. Y vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Pero antes que nada, vamos a platicar con nuestro amigo que se llama... Miguel Ángel. Miguel. Miguel es el anfitrión de aquí, el que nos abrió las puertas para venir a echarnos unos tacos. Hoy te van a descubrir qué cantidad de tacos tienes. Miguel, cuéntanos qué es el Angus Truck. Angus Truck es más que nada tacos de corte, amigo. Empezamos con tacos de corte. Ahorita ya metimos otras cositas, pero más que nada son los tacos de corte, amigo. Tacos de corte. Ajá. Mira, a mí me platicaron mucho el del cerdo cubano. Y me queda claro que a eso venimos a probarlo. Sí, pero sí cuando te pregunté por el cerdo cubano, me dijiste, no, tengo una gran variedad. Cuéntame más o menos, ¿cuándo empieza Angus Truck y cómo empieza? Angus Truck empieza más o menos como en 10 años, hace 10 años. ¿Hace 10 años? Hace 10 años empezamos a, o sea, ahora sí que acá abajito. Ok, ahora pero sí ¿cómo empieza? ¿Cómo se le ocurrió? Estamos vendiendo, ahí, ¿en la truck? ¿En la troquita? En la camioneta bajamos la batea y ahora sí que empezamos ahí, pusimos la parrilla. Ahora sí que por eso no hemos quitado la parrilla de ahí ni la camioneta. Empezamos. Ahí originalmente empieza una camioneta, ya vieron las tomas. Qué padre, de verdad, esto habla de que son una familia muy trabajadora. Ajá, sí. Que le apuestan a algo, pero no se rinden. Ajá. Hoy pueden ver, amigas y amigos, vean la cantidad de mesas, siempre hay gente, de verdad. Yo las pocas o muchas veces que venimos siempre tienen gente. Sí, gracias a Dios. Creo que el producto es lo que habla de ustedes. Sí, es que tratamos de que el cliente se vaya satisfecho con nuestra carne o un buen servicio que demos. Fíjate, yo creo que acabas de decir eso. Es el producto, pero el servicio es muy importante. No por nada han crecido tanto y yo los felicito y de verdad me da mucho gusto que me hayan permitido entrar aquí a echarme unos tacos porque yo ya era cliente. Yo dije, tengo que ir, pero... Alguien me dijo, si vas a ir a grabar, prueba el cerdo cubano. Entonces, yo quiero que me platiques de todo lo que tenemos. Deja el cerdo cubano al último, ¿te parece? Sí. Para que sea el plus y con ese cierro. Que me platiques qué me pusiste en la mesa. Porque me puse una mesa, aquí me quieren, en serio. Aquí Miguel me dijo, aquí te estimamos y aquí te vamos a tratar bien. 10% de propina se merece esto. A ver, Miguel, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Empezamos con el campechano. Lleva suadero, longaniza, chistorra y chorizo argentino. Ok. Que es una mezcla de todos esos. O sea, trae suadero. Suadero, longaniza, chistorra y chorizo argentino. Son tres productos. Cuatro productos. Espérenme, déjenme. Lo que me está diciendo, suadero, chistorra, chorizo argentino y chistorra. Y chistorra. Todo viene bien picadito, está delicioso. Pero ellos tienen un secreto aquí, que en los videos lo van a ver. Son sus salsas. Sí, las salsas. Tiene una variedad increíble de salsas. ¿En esta qué salsa le echamos? Esta es de hormiga chilatana. Hormiga chilatana. Sí. ¿Cuál es la hormiga chilatana? Chicatana. Ah, chicatana. ¿Cuál es la hormiga chilatana? Es una hormiguita chiquita. Como pancita, pero es que la molemos y la echamos ahí en la salsa. ¿Pero cómo la muelen? ¿Dónde sacan esa hormiga? Claro, es que nos las traen. ¿Se las traen de dónde es originaria? Es de Veracruz. ¿De Veracruz? Fíjense, una salsa de hormiga. Digo, wow, los tacos están geniales, pero tiene unas salsas, de verdad. Ahorita que vayamos pasando taco por taco, me voy explicando cada salsa, Miguel, de verdad. Y hormiga chicatana. Sí. No sabe hormiga, más bien nunca había probado las hormigas, pero la salsa está deliciosa. Vamos a seguir con el siguiente. Es el ribeye. El ribeye, como ustedes pudieron ver, amigas y amigos, lo hacen ahí en la troca, tienen su parrilla. ¿Los cortes de dónde los traen, Miguel? Es que nos vienen procesados de varios lugares. ¿Es nacional todo? La carne nacional. Sí, esa lleva creo de chapulines. Esa es de chapulines. ¿Es esta? Sí. Sí. De chapulín. ¿No sacan el chapulín? Sabes que mucho helado la vende. Sí. Oye, Miguel, ¿tu clientela qué dice de las salsas? Sí, parece que muchos se van enojados, muchos se van contentos porque cómo se enchilan. Es que si no vienes aquí y no te enchilas, no comiste nada extra. ¿Ah, en serio? Sí. Pero es que tienes niveles, ¿no? Sí, es de, ahora sí que del guacamole que menos pica,
Parece que la de chilpaya, que más pica. Chilipaya. Bueno, a ver, ahorita me dices cuál es. Ahorita probamos ribeye y el campechano, que están los dos deliciosos. Vamos a pasar a otros, de verdad, la carne está deliciosa. Sí. Vengan a probarla, está sí, muy buena. Visita, ¿no? Muy buena calidad de carne, de verdad. ¿Cuánto vale cada taco promedio? 45 pesos cada taco, amigo. 45 pesos. Está muy buen precio, la verdad es que vale la pena. A ver, aquí qué me. Aquí yo puse arrachera. Arrachera. A ver, ¿cuál salsa me dices? Este es de gusano de maguey. Gusano de maguey. Sí. Wow. Fíjate que uno prueba el gusano de maguey, yo ya tuve la oportunidad de probarlo solo, ¿no? Pero en salsa. Pero en salsa. ¿Y qué chile le ponen? Chile de árbol. Entonces está picosa. Sí, más o menos. Sí, más o menos. La carne se derrite, ¿eh? Muy buena. ¿Qué les digo, Miguel? ¿Qué te digo? Sí, ya. ¿Comes diario aquí? Pues cierta ya casi no. Comería diario. De verdad, dile que me inviten diario. Pues está muy buena, rachera. Todo es muy bueno. Sí. ¿Este de qué es? A ver. Es vacío. Vacío, carne magra, muy suave. Carne magra, sí, ¿qué es carne magra? Ahora sí que nada de grasas ni pellejos. Ahora sí que suavecita, limpiecita. Es pura macicita. Pura maciza. Ya nada más. De verdad, está. Está buenísima. A ver, aquí, ¿qué salsa le voy a poner? Necesito esa ranchera. Es el ranchero, así. Esta que normal, esa es la clásica, sí, clásica ranchera. O sea, los tres guacamole, plus. Guacamole, si gusta el guacamole. Guacamole. O sea, tienes tres salsas plus, que son las de hormiga. La chicatana, gusano de maguey y chapulines. Y chapulines. Sí. ¿De dónde se les ocurrió hacer esas tipo de salsas? ¿De dónde salió? Ahora sí que de mi patrón. ¿Vamos a hacer una de hormiga? ¿Mandé? ¿Vamos a hacer una de hormiga o cómo? De hormiga. ¿O la había probado en él en otro lado? Ahora sí que no sé, ahora sí que yo creo que ya la había probado en otro lado y... Esta carne está deliciosa. Pero es que es más suavecita que la rachera. Mucho más suavecita, como acabo de decir, nada de grasa, pura maciza. Qué buena carne, ¿eh? Y es de res, tal cual. Es de res. Ahora bien, no el único de cerdo es el cerdo cubano, pues la chistorra. Que ese es el bueno, ese es al que vengo. Oye, está muy buena. No, wow. No, aquí... ¿Quieren echar taco? No hay mejor lugar, ¿eh? Que aquí, ¿eh? En Angus Truck van a encontrar tacos de primera. Aquí le pusimos uno de Tomahawk, amigo. Tomahawk. Tomahawk. El Tomahawk es una pieza muy importante. A ver, platícanos. Es del costillar, amigo. ¿El costillar? Donde viene como el de la hacha. De muchos le dicen la hacha. Ándale. Es la parte así como que tiene una parte de carne que parece hacha. Ajá. Con el hueso de la costilla, ¿no? Ajá. Es muy buena, ¿no? Sí. Wow. Sí, aquí lo repartimos como para el taco. Perdón, me estaba deleitando con este sabor del Tomahawk. Es que el Tomahawk es una carne, pero cuando tengan la oportunidad, no vayan a un restaurante, es una pieza muy cara. Sí, en los restaurantes sí, es muy caro. Sí. Aquí pueden venir y echar un taco de Tomahawk para que lo prueben. Qué buena carne. Todos los cortes que me ha dado ahorita. Todos están buenísimos. Sí, ahora sí que tenemos hasta 17 cortes, amigo. A ver, ¿cuántos manejas más? Yo, a mí me estás mostrando 6. Es la base. Sí, la base. A ver. Tenemos picaña, ribeye, chistorra, churrasco, tibón, cirlón, aguja norteña, el nuevo que acaban de meter de cabrería, el New York. ¿Cuántos cortes tienes entonces? Parece que como 17, 16. Tienen 17 más o menos cortes diferentes para sus tacos. ¿Saben qué? La verdad, yo los invito a que vengan a probar esos tacos. De verdad, no van a tener, ni en una semana se los van a acabar. Tienen que venir a probar cada uno, porque de los 6, bueno, 5 que he probado ahorita, voy con el sexto porque ese es del Plus. Todos están excelentes. Vamos con el plus. Aquí me decían cerdo cubano. Cerdo cubano. Cuéntame, a ver, ¿qué es el cerdo cubano? Ahora sí que es barriga de cerdo. Barriga de cerdo, sí. Barriga de cerdo, viene marinada y rostizada de estilo cubano. Ahora sí que ese es pues ahora sí que es de la casa. Ahora sí que ese lo preparamos de aquí. ¿Cómo preparas? O sea, ¿cuál es el modo de prepararlo para que sea cubano? Bueno, ¿cuál es? No me digas la receta secreta porque no vas a querer. No. Yo sé, pero ¿cuál es el proceso?
que tienes que hacer. Lo venimos rostizando. O bien es como lo que piden las carnitas, que es pisando de la barriga. Ajá. Eso es que nosotros lo rostizamos y lo vi, ya viene marinado con la receta. Y ahora sí que sabes que así es como sale. Está muy bueno. Sí, eso sí. Es que ese es el que más nos vienen y. No, quédame ser puro cerdo cubano, dame cubano. Es la panza del cerdo. Es la barriga del cerdo. O sea, la barriga, no agarran ustedes, no tienen la maciza, no tienen nada de eso. No lo puedo. O sea, ¿es lo único que manejan de cerdo? Sí. Wow. Vengan a probarlo. La verdad está excelente. Nunca lo había probado, La verdad, no sé dónde más lo preparen. Yo estoy sorprendido. Suena raro. Sí, sí. Porque no cualquiera puede decir, ay, me voy a echar un taco de barriga de cerdo. Porque no suena, ay, qué rico. Sí, 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 muchas dicen, no, es que es mucha grasa, o es este. Pero no, en realidad sí que sí tiene su grasita. Está, ¿no? Bien balanceado. Es como macicita. Tiene maciza, tiene grasita, está bien balanceado. La verdad, el sabor es excelente. Yo de verdad lo recomiendo. No le hagan el feo nomás por el nombre, porque la verdad, al gusto, está mucho mejor de lo que se oye. Pero mucho mejor. El nombre no es el más agradable. Sí. Para quien no come tanta carne, ay, ¿cómo que la barriga de cerdo? Vengan a probarlo. De verdad, no se equivocaron cuando me recomendaron, Miguel, que venían a probar esto. Yo te puedo decir que está muy bueno, estoy sorprendido, pero todos tus cortes están de primer nivel. Muchas gracias. Yo les felicito. Creo que Angus Truck tiene una calidad muy buena. A pesar de que están en una avenida, que ustedes lo ven algo urbano, tienen una calidad, Miguel, sí, de reconocer a cualquier nivel. Ustedes compiten con cualquier corte de carne en cualquier lado, Y eso que conozco, Sí. No estoy mintiendo, tienen excelentes cortes. Miguel, tienes buena carne, tienes un buen servicio, estás al aire libre, está muy a gusto el lugar, la verdad está muy cómodo, ya se ven muy profesionales, este ya no parece de la troca, ya se ve y yo los felicito, creo que es una labor de muchos años, sí. Pero sí vengan, amigas y amigos, los invitamos a que vengan a Defigado, pero creo que el servicio, sí, la atención que nos dan, sí, porque sí nos dan una atención de lujo, Sí, ahora sí que tratamos de que el cliente se vaya contento, ahora sí que tratamos de que también el servicio salga un poquito rápido. Eso es muy importante. No les van a fallar, vengan a comer, vengan a conocer. Aquí Angus Truck los reciben con los brazos abiertos, está aquí en Lomas Verdes, ya les pasamos ahí la dirección. Ahí van a estar sus redes también para que los sigan. Pero no es que nos sigan a nosotros ni que los sigan a ellos. Que vengan, lo conozcan y disgusten lo que uno le gusta. Uno, Miguel, viene y les dice a la gente, prueben. Pero no hay mejor lugar que estar aquí. Miguel, ¿algo más que quieras agregar al programa? Así que vengan a Angus Truck, Lomas Verdes, tercera sección, enfrente del Colegio Alemán, a un costado del Hospital Río de la Loza. Atrás de lo que era la Acrópolis. Está la Acrópolis. A una media calle de la cúspide, ¿no? Así es. Está muy céntrico. Vengan, ya lo dijo Miguel, vengan a echarse unos excelentes tacos. ¿Sabes que no se van a arrepentir? ¿Verdad que no? No. Nada, Aquí los esperamos. De verdad, vengan a probarlos. Angus Truck. Y no nos vamos. Continuamos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Te lo agradezco muchísimo, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.